El Instituto de Tránsito de Aguachica entregó una alarmante cifra de accidentes viales durante el mes de abril, poniendo en evidencia el alto índice de accidentalidad en la segunda ciudad del Cesar. En Aguachica se conoce casi a diario choques e incidentes que ponen en riesgo la vida de los conductores y transeúntes. En lo que va transcurrido el mes de abril, me han reportado en instalaciones de tránsito, en la inspección de tránsito, a los agentes 16 accidentes viales, los cuales hemos atendido. Han ocurrido más accidentes. Lo que pasa es que muchas veces la gente se para, se va por miedo a que llegue la autoridad de tránsito a hacer su repetido procedimiento. Recolectar evidencia en el lugar de los hechos y remitir los carros a las instalaciones del tránsito para empezar así la repetida investigación de los hechos, de lo que ocurrió en el momento del accidente. El agente de tránsito también explicó cuáles serían las principales causas de los accidentes en las diferentes zonas de la localidad. Mucha imprudencia vial de los actores viales, mucha imprudencia, emitir señales de pare, conducen en estado de embriaguez. Otra cosa que está sucediendo en el municipio, que llegan personas de otros lados y no conocen la señalización o no conocen las calles, entonces a veces omiten los pares, se pasan las calles, entonces hay estos accidentes. A pesar de las campañas que ha emprendido el Instituto de Tránsito y Transporte en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial, Aguachica continúa siendo uno de los municipios con más alto índice de accidentes. En el Centro de Rehabilitación Integral San Pío prestamos servicios especiales para la rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje. Ayudamos a estimular el cerebro mediante la música y la voz. Contamos con los mejores especialistas para brindar el mejor servicio. Carrera 15, número 820, Barrio Olaya Herrera. Contactos al 315-394-5929 o al 566-2175. Invertir en la salud y felicidad de un niño es la esperanza para un mundo mejor. Centro de Rehabilitación Integral San Pío. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.